Llevamos casi 3 horas de la jornada electoral. Oscar. El reporte es que es absolutamente Oscar. Tranquila. Amigo, cuidado. No ha habido incidentes de seguridad o de orden público. Ahí sí, algunas pocas limitaciones en la costa atlántica y en el Chocó por razones de la tormenta Matthew. Hemos tenido que trasladar algunas mesas. Hubo algún retraso en la llegada de los materiales de la registraduría, pero todo eso está o solucionado o en proceso de solución, a pesar de que realmente las lluvias fueron sumamente fuertes. Pero en general, esta, como lo ha dicho ya el ministro del Interior, como lo ha dicho el señor presidente, pueden ser las elecciones más tranquilas de nuestra historia en materia de seguridad y orden. Sí, señor, por primera vez yo creo en la historia hay cubrimiento del 100% de los puestos y las mesas electorales. Aún en los sitios más lejanos de nuestras selvas del oriente y del sur de Colombia hay o policía o ejército o la compañía coordinada de ejército y policía. Ministro, por cuenta de los retrasos en la instalación de algunas mesas por el tema de la lluvia, ¿se estaría pensando de pronto en ampliar el horario de la votación? En principio no, pero esa es una decisión que toma la registraduría. Pero en principio seguiremos hasta las 4 de la tarde. El informe meteorológico que tenemos es que a partir de las 11, 11 y cuarto debe empezar a mejorar en el centro del país y hacia la 1 de la tarde mejorar bastante en la zona caliente. La ronda de nuestro puesto de mando unificado en compañía del señor ministro del Interior, secretario general de la Presidencia y todos los comandantes de fuerzas militares y policiales en todo el país. El reporte en materia de seguridad y tranquilidad es muy positivo. No hemos tenido, salvo un incidente al que me referiré ahora en Guaviare, ninguna otra manifestación de violencia o de amenaza grave. Las denuncias totales que se han recibido hasta anoche son 19 en todo el país que están siendo procesadas y en el día de hoy no se han presentado denuncias. De las 80.553 mesas que han sido instaladas en el país, más las 1.000 y algo en el exterior, pero de las 80.553, solamente 138 han tenido retardo en el inicio para la apertura de las urnas. Esas mesas están en 4 departamentos de 6 municipios: Antioquia y Tuango, en 2 veredas, 2 mesas; en Chocó, en el municipio de Jurado, 2 veredas, 2 mesas; en el Magdalena, Aracataca, Santa Marta, Ciénaga y zona bananera, 133 mesas, y es el más afectado; y en Bolívar, municipio de Clemencia, 1 mesa. En Ituango, ya a través de helicópteros se han puesto en el municipio los materiales que faltaban, pero las 2 veredas están alejadas del sitio donde se puede aterrizar debido al mal tiempo, y yo creemos que en una media hora estará ya funcionando la totalidad de las mesas
en Ituango, con lo cual tendríamos 136 mesas con retardo en su inicio. Todos estos retrasos, como digo, se deben al huracán Matthew, que ha generado avalanchas, riadas, arroyos, inclusive algunos derrumbes. Ese es entonces el reporte general de funcionamiento. Creo que desde el punto de vista de la seguridad es un acto electoral el más seguro tal vez de toda nuestra historia. Se han incautado 45 armas de fuego en violación de las normas de no porte ni tenencia en el día de hoy. 110 personas hasta las 11:30 de la mañana habían sido conducidas por la policía en aplicación de la ley seca. Y se sellaron 136 establecimientos públicos de un total de 6.000 revisados por también temas de ley seca. Se han realizado 6 capturas el día de hoy hasta las 11:30, 5 por orden judicial y 1 en flagrancia, y ninguna de estas detenciones, ninguna de las 6 capturas corresponde a delitos electorales. Son todas estas capturas por otros delitos. El tema de Barranquillita es de la siguiente manera: Barranquillita, Guaviare. Hay una mesa donde pueden votar 90 ciudadanos. Allí, desde lejos, se hizo un hostigamiento, se lanzó un artefacto explosivo que cayó lejos del puesto electoral. No hay víctimas ni daños materiales o al material electoral, de manera que fue solamente eso, un hostigamiento. En esa zona es muy probable que la organización que haya causado este hostigamiento tenga que ver con el Frente Primero, que es el que delinque en esa zona. Al parecer ese es el origen, pero todavía no ha terminado la investigación, es la hipótesis más probable. Y quiero también contarles que en el día de hoy la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, allanó un inmueble en el barrio Buenos Aires de Medellín, desde donde todas las evidencias nos demuestran que se produjo la serie de ataques informáticos contra la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los ataques fueron efectuados por un usuario que tiene el apodo de Oroboruo, y pudimos comprobar que ha perpetrado 3.196 incursiones y 134 dominios web atacados, asociados con entidades del gobierno, entre ellos la Presidencia de la República, ministerios, la propia Policía Nacional. A esta hora, la policía con la Fiscalía avanza en la judicialización de una persona que está plenamente identificada y a disposición de la Fiscalía. No, lo que les he mencionado, un hostigamiento y un artefacto explosivo que estalló lejos del puesto. No hay novedades ni daños a personas o a bienes. No, es la hipótesis más probable, porque allí el que delinque es el Frente Primero. ¿De qué? Estamos en el proceso de judicialización en este momento, en este instante. Ya están en normalidad. En la lista que tengo yo, que me da la fuerza pública de novedades, ya el departamento de La Guajira está en pleno funcionamiento. Hubo traslados, sí, de zonas rurales de Uribia a la cabecera municipal. Muy bien, muchas gracias.